¿Qué fue exactamente lo que pasó en México y el por qué estamos hoy haciendo esto? Muy bien, échale, DJ. Estas imágenes aparecen en Oaxaca, en Juchitán. Completamente locales destrozados, casas. Yo trabajo en construcción y créanme lo que cargar una piedra, aunque sea de este tamaño, pesa por lo menos unas 50 libras. Por lo menos unas 50 libras. Imagínense todo. Necesitamos, por favor, lo más que se pueda ayuda. Las ambulancias están, pero son insuficientes. Necesitamos que las personas que nos puedan apoyar lo hagan. Tenemos cuatro personas atrapadas en el jardín, se cayó el techo, están vivas, ya tenemos voluntarios que acabo de salir de ahí, pero necesitamos más gente que nos apoye. Aquí tenemos unos compañeros que quedaron atrapados entre los escombros, por favor. Necesitamos aquellas personas que nos puedan venir a apoyar, porque de verdad que las manos son necesarias y hay muchas otras casas más en Chivigo, en Cuauhtémoc, en Venecia. Es difícil ganarse un peso en México y nosotros estamos aquí en Estados Unidos. Un dólar, depende de cuánto esté, 18 pesos. Yo ganaba 2.700 pesos a la quincena en México, lo que viene siendo unos $180 cada 15 días. Era lo que ganaba yo como marino. Tenía que encerrarme más de 24 horas para atender a la comunidad. Trabajaba 8 días a la semana. 7 días a la semana, perdón, 7 días a la semana y solamente a veces un día iba a mi casa y nada más un rato. La situación económica es terrible, si no, no estuviera yo en este país. Yo, como muchos de ustedes, estoy también aquí buscando y ayudando a mi familia en México. Mi familia es de Veracruz, pero el día de hoy no me vengo a hablar de Veracruz, sino vengo a hablar por toda la República Mexicana: Tapachula, Morelos, Oaxaca. México, que México actualmente tiene mucho apoyo, pero hay muchas comunidades rurales a las cuales no llega el apoyo, porque a veces es muy difícil llegar, helicópteros, el transporte. Y a veces el gobierno pues no hace todo lo que se puede, o no, a veces no hace nada, simplemente. Además, sin embargo, pongámosle a la gente abusiva que se roba lo que se lleva. Y precisamente lo que hoy se va a juntar, tenemos gente de fe, gente de confianza, que lo poco mucho que se vaya a juntar el día de hoy, ya sea 50, $100, pues se va a comprar lo que se pueda. Créanme, lo que me duele a veces que no haya llegado tanta gente como se esperaba, pero siempre hemos dicho que el corazón no falta. Yo sé que aunque sea $1, $2 que se vayan hoy, 10, lo que sea, va a ser algo bueno. Bueno, un aplauso para todos los que están aquí. Comenzar, voy a presentar a dos amigos que los invité y me dijeron que sí a este evento. Yo no soy muy bueno para hablar, me trabo, le meto 8 días a la semana. Entonces, con los nervios, porque no es fácil estar aquí arriba, no es fácil. Voy a invitar a dos grandes amigos, ambos son locutores de radio, ambos tienen trayectorias muy bonitas, muy loables. Al señor Juan, al cual le pido un aplauso. Soy licenciado en Educación Física, ha sido 15 años por aquí en Estados Unidos, ha pertenecido a varias cadenas de radio aquí y actualmente tiene también su programa. Es poeta, literario, ha realizado obras de arte y demás. Y también quiero invitar a esta hermosa belleza que es Fabi, que también tiene su programa de radio, es motivadora, hay para las mujeres, familiar, ha escrito libros, tiene audiolibros y todo, para que posteriormente la puedan buscar ahí en Facebook o le hagan sus preguntas, si tienen algún consejo. Bienvenidos, señores, y muchas gracias, amigos, por estar aquí. Les cedo el micrófono. Gracias por hacer posible este evento y a mí me gusta mucho
siempre comenzar dando la bienvenida a todos los que están, como dice, aunque sean poquitos, no importa, porque lo más importante es que estamos aquí por una causa, por una razón, y no es lo mismo cuando comenzó este evento que no había $0, ya cuando termine, aunque sea lo que sea, va a haber un poquito de dinero para poder ayudar, y podemos extender esta causa para seguir pidiendo donaciones en otros lugares, por ejemplo, en las iglesias, en alguna organización. Yo conozco mucha gente y sé cómo podemos hacerlo, así que no vamos a terminar aquí, sino de aquí se puede hacer algo más. Juanjo, un placer compartir contigo este escenario. Muchísimas gracias. Bueno, antes que nada, bienvenidos a todos. Realmente agradecido de esta su presencia, de llevar a cabo la práctica de este valor que para mí es el último en la escala de valores, que es el de la solidaridad. Siempre hay que estar atentos a lo que pasa con nosotros para poder saber qué hacer con los demás. Entonces, de antemano, bienvenidos a todos ustedes por ese esfuerzo que están haciendo, por eso tan loable, a los artistas que van a estar desfilando por este escenario en el transcurso de este maratón. Realmente, vaya la redundancia, artístico, y estamos aquí para apoyar, para aportar y para convencernos una vez más de que tenemos esa capacidad de dar, de ver primero por el otro, antes que por nosotros mismos. Somos bendecidos porque estamos bien, estamos con vida, y estamos con un techo y estamos favorecidos en todo. Pero ¿cuántas personas en ese momento están pasando por situación tan difícil? Y no solamente en la Ciudad de México, y en Morelos, y en Chiapas, y en Oaxaca. Es en toda la República Mexicana. Es la vida vertiginosa, pero estamos sometidos. Entonces, vamos a agradecer y vamos a dejar de tristezas. Vamos a alegrarnos porque esta tarde-noche es una tarde-noche de ambientación y vamos a revalorar el esfuerzo de nuestros compañeros y amigos artistas que vienen a mostrarnos esa creación para satisfacer al alma a través de los oídos, de los sentidos, de la vista, del oído y del ambiente con todos ustedes. Vamos a darles un aplauso a nuestros equipos participantes. ¿Qué les parece? ¡Vamos! Que lo sabe decir muy bien y lo sabe poner todo, como dicen, como si estuviera escribiendo un libro también. Bueno, pues esta tarde, aparte de que les estamos dando la bienvenida a todos ustedes, ya vimos, ya tuvimos la oportunidad de ver lo que es el video, un poquito de lo mucho que pasó allá en México. A mí me dio mucha tristeza. Yo les soy sincera, no me gusta ver noticias porque la mayoría de las noticias son siempre un poquito negativas, ¿verdad? Y a mí no me gusta como estar al pendiente de todo eso. Pero cuando pasó esto, me partió el corazón y dije, wow, no puedo creer que en nuestro país, nuestros hermanos mexicanos estén pasando por esta triste situación. Yo soy de Michoacán, afortunadamente Michoacán es una zona sísmica, pero ya no pasó nada. Entonces, yo no tengo familias, amigos damnificados, pero con todo mi corazón estoy participando este día, porque aunque sea una familia que podamos ayudar, no importa, ya esa familia va a recibir directamente la ayuda, y yo siempre voy a apoyar aquellas causas donde yo vea que se maneja transparencia, se maneja honestidad, y que para eso estamos, porque hay muchas organizaciones que están ayudando y allá en México está desapareciendo el dinero, y eso no es justo, porque si ese dinero estuviera llegando directamente a las familias, a las personas que lo necesitan, entonces México ya se estuviera reconstruyendo casi en su totalidad. Escuché el otro día, para no les voy a dar cifras exactas porque no lo recuerdo, fueron miles de millones de dólares que se juntaron y que el gobierno solamente ha reportado 2, que se han dado 2 a la población. ¿Dónde está todo el otro dinero? Como siempre, desapareció. Eso es muy triste. Algo muy importante que queremos destacar de este evento es la transparencia. Yo le comentaba a Alexis que desafortunadamente se duda de este tipo de eventos por los malos manejos que se están dando allá en el país, en México. Pero en esta ocasión, lo que aportemos cada uno de nosotros va a ser escrutado y se van a dar cuenta ustedes con satisfactoriamente el hecho de lo que yo digo. Va a estar ahí, va a ser totalmente transparente y va a ser canalizado directamente a alguna familia. O sea, ténganlo por seguro que el fin de este evento es un fin muy noble y totalmente transparente. Entonces, una vez más, vamos a invitar a todos nuestros amigos que nos manden por ahí en una red social, que se conecten en Facebook y que nos sigan en el evento. Y sus amistades también y sus familiares, díganles que se vengan, que todavía tenemos oportunidad. No les dicen que nomás vengan y estén 10 minutos o 15 minutos, que donen. Aquí la intención es que aportemos algo de lo que quizás no nos sobre, pero que es más de lo que otros no tienen. ¿Estamos de acuerdo en eso?
pues vamos a invitarlos aquí a que hagan esto, ¿no? Háblenles por teléfono, manden mensajes de texto en la red, hagan una publicación en Facebook y que se vengan, cáiganle aquí al Centralín Gallery, perdón, es el 2500 al sur de la Blue Island. Esto es el Pilsen, el corazón de la cultura en Chicago. Así es, y pues este evento está siendo organizado por Pajaritos de Ayuda, así que el día de hoy todos vamos a hacer unos pajaritos. Yo al final, cuando vayamos, ya termine el evento, voy a hacer mi donación también. Normalmente nosotros, cuando nos presentamos en cualquier lugar, no pagamos entrada, no pagamos nada de lo que, incluso las aguas o lo que se nos está dando, no lo pagamos, pero en este caso todo lo estamos pagando y lo hacemos con todo el corazón, con todo el amor, porque un dólar sí hace la diferencia, y más en México, como dijo Alexis, el dólar está a 18 pesos aproximadamente, entonces un dólar cuenta mucho. Así que, ¿qué te parece, Juanjo? Si damos, arrancamos ya con este maravilloso programa. Estamos todos inquietos porque en serio, ¿verdad? Ya esto ya fue mucha platicadera y lo que queremos es escuchar música, ¿no? Escuchar a los talentos que tiene esta nuestra ciudad de los vientos, Chicago, Illinois. Así es, y para comenzar, tenemos nada más y nada menos que un grupo muy joven. Ellos acaban de comenzar, apenas tiene 6 meses, y ya están presentándose en diferentes escenarios, están haciendo un excelente trabajo. Además, también ya tienen su proyecto de grabación de su disco, que a futuro, ojalá que en buena hora, en enero ya lo tendremos por ahí sonando en esta ciudad de los vientos, Chicago. Entonces, tenemos a Axel, Arturo y Ricky. Ellos están tocando la guitarra, el acordeón, requinto y bajo. Además, su música de ellos es música campirana. Es como se autodefinen ellos, música campirana. Lo que quiera decir para nosotros es campirano, es nuestro país, es nuestra tierra. Entonces, vamos a recibir con un fuerte aplauso a... ¡La Nueva Escuadra! ¡Adelante, muchachos! ¡Bienvenidos! Buenas tardes, miramos que se están durmiendo todos. Nosotros estábamos bien metidos en lo que estaba diciendo Fabi y acá el maestro Juan, pero pues yo miré que todos estaban bostezando. No voy a decir quiénes, pero los estoy viendo. Bueno, pues les vamos a interpretar 3 cancioncitas por ahí porque estamos cortos de tiempo. Van a ser solamente 3 canciones, vamos a tratar de darles un poquito de todo lo que traemos, algo de lo que vendrá por ahí en el disco también, para que lo escuchen próximamente, como dijo Juan, por ahí en enero estará a la venta si Dios no lo permite. ¡Vámonos! Ahí si nos dan volumen, por favor. Gracias.
Échale bonitos, Nueva Escuadra. Un aplauso, venga, Nueva venga. Escuadra, caramba. Venga, venga. Échele. Ahí si le puedes quitar un poquito de volumen a este, por favor. Sí, dos. Dos. ¿Vivieron algo? Muchachos, ¿la guitarra? Creo que ya estaba, ¿no? Ya le han dejado organizado. Sí, no sé si le pusieron nada más silencio al... Dos. Sí, uno, dos, probando, sí. Dos. Ahí estamos. Sí. Vámonos. Corriendo los años, y
ingeniero, si le puede bajar un poquito la guitarra, por favor. Para que la busquen, iTunes, Spotify, por ahí. Vamos con algo que se llama Eres Perfecta. Te quiero, te salgo, pienso que no me cabe en el pecho.
producción musical y por supuesto por su aportación económica que también nos pusieron ya a la muestra. Vamos a seguir invitando amigos y amigas a que manden mensaje de texto por ahí a sus conocidos, a sus familiares, que vayan a sus redes sociales y que publiquen que se encuentran en el 2500 al sur de la Blue Island, esto es en Chicago, Illinois. 2005, sí, disculpen. De la Blue Island, esto es el Citlalín Gallery, que se den cita, porque todavía tenemos tiempo, ¿verdad, Fabi? A ver, por ahí nos cortaron la voz. Sí, sí. Bueno, les decíamos que sigan invitando a sus amistades, a sus amigos, a sus conocidos, que vengan aquí al 2005 al sur de la Blue Island, esto es el Citlalín Gallery, porque tenemos este maratón artístico, musical, lleno de talentos locales que tienen ya trayectoria, como lo es también nuestro siguiente invitado, Fabi. No sé si ya tengas por ahí audio, si no te vienes para acá. Hola, hola. Oh, sí, claro. Ya, perfecto, gracias. Dicen que hasta las mejores familias fallan, ¿verdad? Así que no es la excepción, pero lo estamos disfrutando. Bueno, antes de presentar a nuestro siguiente artista, yo los invito a que pasen allá a comer pozole, hay flan, antojitos mexicanos, nachos, sodas, aguas, todo lo que se junte es para el cochinito, se va a mandar para México. Sí, recuerden que todas sus aportaciones van a ser de la misma manera escrutadas, de todo lo que se consuma y de todas las aportaciones de donación para esta noble causa que es ayudar a nuestros amigos y hermanos mexicanos en desgracia. Así es, y más en este momento que tanto lo necesitan, como decimos, a lo mejor no nos sobra el dinero, yo soy consciente que no, pero $5, $10, $15, no nos hacen ni más pobres ni más ricos, pero sí podemos ayudar, sí podemos hacer la diferencia. Además, llenándonos de esa satisfacción de estar promoviendo y llevando a cabo el valor de la solidaridad. Así es, en estos momentos que tanto lo necesita nuestra gente mexicana, porque no solamente fue el terremoto, o sea, pasaron los huracanes, inundaciones, muchas cosas que pasaron al mismo tiempo. Es tiempo de empezar a pensar, vaya la redundancia, qué está sucediendo con esta nuestra madre tierra, ¿no? De qué manera la estamos tratando y cómo aportamos nosotros para esta destrucción. Todos estos son eventos realmente catastróficos, pero también la madre tierra siente todo esto, ¿no? Entonces, vamos a concientizarnos también de ello. Ya llegó por aquí también Santi, que va a hacer su donación. Bueno, pues sin más preámbulos, tenemos nuestro siguiente artista. A mí me da mucho gusto que él esté aquí con nosotros, porque casi lo conozco desde que comenzó a cantar y ahora ya está más alto que yo. Así que es un honor y un placer que siempre ver cómo con la dedicación, con el empeño, se puede lograr tanto. Así que nuestro siguiente artista comenzó a cantar, actualmente tiene 14 años y le gusta mucho cantar, y comenzó a cantar cuando tenía solamente 10 años. Gracias a Dios, desde entonces sus padres lo apoyan, porque él solo no se puede transportar. Ellos siempre lo están llevando a todos los eventos, no importa que sean cerca, que sean lejos. Él siempre está en todos los eventos gracias a sus papás. Además, ¿sabes qué? Yo también le conozco a este niño, que ya es un adolescente desde que inició, y me da gusto ver cómo ha evolucionado, ¿no? Cómo ha crecido físicamente, pero también en su carrera, ¿no? La disciplina y sobre todo, dando cuenta que también el apoyo familiar es fundamental para el crecimiento personal y, bueno, hay que rescatar también ese valor de la familia, ¿no? Aquí en este país y en nuestro Chicago, de alejar a nuestros hijos de la calle para llevarlos a alguna situación artística y cultural. Así es, además a él le gusta todo tipo de música, pero su género que más le gusta cantar son las rancheras. Además, también es actor, estuve en clases de actuación con el maestro Jano Fuentes, que muchos lo conocimos, que en paz descanse, donde tuve la oportunidad de participar en varias obras como La Unión Hace la Fuerza, Barbaria, El Tesoro Más Grande del Mundo, Bufón y Navidad por Siempre. También estuve en un videoclip de Navidad que se llamó Unidos por el Amor. Y él, como muchos adolescentes, es una persona común y corriente que le gusta y disfruta de los videojuegos. Me hace acordar de mis hijos. Y además le gusta practicar el fútbol. Vamos a darle un fuerte aplauso para recibir a nuestro amigo Isaías Alejandro. Alejandro.
A sonreír,
Yo quisiera tener todo y ponerlo a tus pies, pero yo nací pobre y estoy